Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, palabra del Señor. durante miles de años, mucho antes del cristianismo, desde el origen de la humanidad y ahí están las pruebas arqueológicas eh, antes de la edad de piedra, cuando los hombres enterraban de una forma determinada a sus muertos, por ejemplo, mirando al sol naciente o mirando al sol poniente porque pensaban que creían que había vida eterna. Cuando les enterraban con algunos objetos valiosos porque pensaban que en la vida eterna les iban a ser útiles. El hombre ha creído en la vida eterna. El hombre cree en la vida eterna. Pero nosotros, los católicos, no solo creemos, sino que sabemos, hay vida eterna. Y lo sabemos porque Cristo ha resucitado. Y eso es un hecho histórico, un hecho que tiene testigos que dieron la vida por testificar que efectivamente Cristo había resucitado. Y eso a ellos les cambió la vida y pasaron de ser cobardes, traidores incluso, a ser fervientes seguidores de aquel que había resucitado. ¿Por qué digo esto? Porque ligado al concepto de vida eterna está el del perdón del pecado. Si no hay vida eterna, los pecados, primero no sé si existen, porque también ese concepto de pecado está ligado a la fe, ligado a la ley está el concepto de delito, que son cosas distintas, aunque puede haber pecados que sean delito y otros pecados que no sean delito. Por ejemplo, no ir a misa el domingo no es un delito, pero es un pecado. El concepto de pecado está ligado a la fe y está ligado a la vida eterna, además en cualquier religión, de una manera o de otra. Decir que Cristo ha venido a quitar el pecado del mundo, como dice eh, eh, San Juan en su Evangelio de hoy, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es algo que interesaba muchísimo a la gente que lo escuchaba y que ha interesado muchísimo a todos. Todos los seguidores de Cristo, casi hasta nuestros días, casi. Quitar el pecado del mundo significa que el Señor nos perdona y que gracias a su misericordia podemos entrar en la vida eterna. De eso es de lo que se trata, de entrar en la vida eterna y estar bien en la vida eterna, estar con Dios y no en el infierno con el demonio. Y es lo más si es importante que te quiten que te curen una enfermedad que te va a dar unos cuantos años más de vida o unos cuantos meses si es importante que te den de comer que te va a dar unas horas de paz en tu estómago porque tendrás dentro de un rato que de nuevo hambre si eso es importante es muchísimo más importante que te permitan vivir eternamente con dios porque de verdad hay vida eterna bueno, pues esto que ha sido fundamental hasta ahora ya no lo es. Y no es que no lo sea para los paganos bautizados. Bueno, si los paganos bautizados o los ateos confesos son personas que no creen más que en lo de aquí, en, 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 como decía San Pablo, bueno, pues su Dios es su vientre y su gloria sus vergüenzas, bueno, pues allá ellos. El problema somos nosotros. Los católicos, los que queremos ser católicos, más allá de que hemos sido bautizados eh, eh, cuando éramos niños, nosotros, nosotros creemos que de verdad lo importante es el perdón de nuestros pecados. Porque sin eso, toda la obra de Jesús no tiene sentido. Nuestro Señor dio de comer, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, un día, dos, quizá hubo dos multiplicaciones, vale. Nuestro Señor curó leprosos, paralíticos, ciegos, sordos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿50, 40, 100? Eso es todo. Maravillosos milagros que testificaban que Dios estaba con él. Pero eso es todo. No curó a todos los paralíticos que existía en el mundo, ni dio vista a todos los ciegos, ni sanó a todos los leprosos. Nuestro Señor resucitó, resucitó muertos. ¿Cuántos? costan como, como mínimo tres que yo recuerde ahora, pero moría, moría muchísima más gente todos los días, no lo resucitó. Es decir, con nuestra mentalidad, nuestra mentalidad de paganos bautizados, aunque nos sintamos católicos, con nuestra mentalidad de ateos, aunque nos sintamos católicos, sería eh, interesante que San Juan hubiera dicho, este es el Cordero de Dios que quita el hambre en el mundo. Qué bien. U otras cosas eh, menores. Este es el, el enviado que te va a ayudar a adelgazar. Tiene una pócima milagro, uy, uy, la de éxito que tendría. Bueno, multitudes. ¿eh? Sobre todo en los países donde están. estamos todos un poquito gorditos o muy gorditos. Pero quitar el pecado del mundo no le interesa a nadie, entre otras cosas, porque ya han quitado el pecado del mundo diciendo que el pecado no existe. Si, si el pecado no existe, ¿qué pecado te van a quitar? Si, si el pecado no existe, ¿de qué te vas a confesar? Vivimos en la época que niega más que nunca la misericordia de Dios. Porque ¿de qué sirve la misericordia si no hay nada ni nadie a quien perdonar y con quien tener misericordia? Al contrario, te dicen, oye, que esto que estás haciendo está mal hecho y te pones como una fiera. A mí tú no me dices eso, yo soy perfecto, yo soy maravilloso. Esto no solamente no es algo malo, sino que es algo muy bueno. Y te denuncian y te llevan a la cárcel por decir que eso que están haciendo está mal. Por ejemplo, matar a un niño no nacido. Y sin embargo, de verdad, lo que importa es la vida eterna, de verdad. Lo que importa es estar en gracia de Dios, estar preparado para cuando llegue la hora y además estar en gracia de Dios que significa tener vida ahora y tener vida en abundancia y tener paz y fruto de esa vida, de esa unión con Dios y de esa paz, tener felicidad. Solo Cristo nos da la paz, solo Cristo nos da la vida, solo Cristo nos puede hacer felices y llenar nuestro corazón. Ha quitado el pecado del mundo, el mejor regalo. Además, nos da tantas otras cosas. Además, pero este es el mejor regalo. Y Él es el Cordero de Dios, es decir, el que se sacrificó, el que aceptó la tortura y la muerte para quitarnos nuestros pecados. Démosle siempre gracias a Dios que así sea.